a este operativo. Ya, bueno, ya sumamos más de 5 vehículos, 2 de Gendarmería Nacional, 3 de Gendarmería Nacional, varios más de la policía. La persona está detenida, como reiteramos, nos informaron oficialmente. Esta persona con un Chevrolet Corsa no paró en el control de Villegas. También atropelló el control caminero de la policía de Río Negro en el acceso sur al Bolsón. Se dio a la fuga. Finalmente fue detenido aquí en el interior del barrio Ampliación Irigoyen, sobre la calle Brown hacia el fondo, cuando intentaba darse la fuga. Inclusive esta persona se metió al río para tratar de esquivar la detención de gendarmería, y finalmente lograron detenerlo. ¿Sí? Esta persona ya está en custodia dentro de un móvil. Repito, el oficial de gendarmería tuvo que tirarse al río para poder detenerlo, y entre la maleza, bueno, no se le escapó. Vemos que ahí ya llega más personal. Están ya personal de gendarmería tomando situación de lo ocurrido. Según nos graficaba el propio oficial Kerr, no sería simplemente por el hecho de pasar Villegas sin detenerse y atropellar el control policial de Río Negro en el acceso norte del Bolsón, sino que también tendría algún tipo de pedido de captura, por lo que esta persona huyó de la manera en que lo hizo. Está en el interior del patrullero de la policía de Río Negro. Dio mucho trabajo y, bueno, realmente espectacular la persecución que realizaron, casi cinematográfica, en las calles de aquí de la localidad del Bolsón. No, todo muy reciente, Carolina. Sí confirman que tiene pedidos de captura, ¿sí? Que no solamente es por el hecho de atropellar el control policial, sino también porque había otras cuestiones sobre su persona. Ahí vemos más presencia policial que llega desde otro sector de la calle. Bueno, es cada vez más la cantidad de gente que está rodeando el patrullero donde está detenido este individuo, que venía desde San Carlos de Bariloche. No, por el momento no tenemos conocimiento. Sabemos que están los oficiales trabajando en el lugar, se están esperando.